Buenas tardes, saludamos a todo el país con la información. En este momento la presidenta Jeanine Áñez hace una inspección a los hospitales en Santa Cruz. Roger Ramos tiene más información. Adelante usted. Viendo también la posibilidad de acuerdo a los requerimientos, pues de que puedan venir los ítems que correspondan, los especialistas que correspondan. Esperemos de que lo que vaya a suceder en Santa Cruz, si Dios lo permite, podamos controlarlo, pero eso depende de todos nosotros. El problema es que no sé quién escuchar. ¿Hay un presupuesto, presidenta, por favor, ya estimado por el gobierno nacional para poder funcionar estos hospitales? En realidad, el gobierno departamental nos ha presentado hace unos momentos atrás un presupuesto de la posibilidad que ellos vayan, de las necesidades que ellos vayan a tener, y en base a eso yo creo de que vamos a trabajar. Por el momento, ahora lo que estamos haciendo es visitar las instalaciones. La presidenta del consejo nos manifiesta de que ahí está dispuesta la parte administrativa con los ítems correspondientes, con los contratos correspondientes, y sin duda de que las contrataciones con especialistas pues vendrán en adelante de acuerdo a las necesidades. Así es, este es un hospital de segundo nivel que hoy se le entrega a nuestro gobierno nacional. Ustedes estuvieron presentes ayer cuando el consejo aprobó por unanimidad. Quiero que sepa nuestra presidenta y el país, estamos unidas en un solo esfuerzo, que es proteger a la población. Así como hace un rato nos acompañaron al centro de salud de 24 horas de 40 camas, se entregan 4 más, son 200, y aquí 160 camas. Estamos hablando de cerca de 380 camas, que la población tiene que quedar tranquila. Nuestra presidenta ha indicado claramente, quedémonos en casa, el esfuerzo común y todo lo que haga nuestro querido alcalde, el ingeniero Percy Fernández, es manifestarle su absoluta voluntad, presidenta, y la entrega de estos hospitales es una protección y un alivio para que el país y nuestra población sepa que está nuestro gobierno nacional, departamental y el municipal, coordinando una sola acción común, la defensa de la población, y decirle no al coronavirus. Ojalá este esfuerzo, que sus medidas muy admiradas por nosotros, y que todos comprendamos que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras vidas y de nuestra familia quedándonos en casa. Muchas gracias. Bueno, es en este preciso momento que ya la presidenta del estado, Jeanine Áñez, junto a la presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, han llegado ya hasta el Hospital Municipal de La Pampa de la Isla, donde en este lugar se van a habilitar 136 camas, haciendo un total de 380 camas en los 6 hospitales municipales que han... Gracias por acompañarnos. Es la presidenta Jeanine Áñez, que ha realizado durante esta tarde en Santa Cruz la inspección a varios hospitales.